Bueno, amigos, esta vez voy a recomendar cómo hacer para detener el bando que se pone en el piso, en una terminación, en este caso de este Porsche, termina, pero el bando se puede caer al aplicarlo encima. Entonces es muy sencillo, solo se necesita tape. De esa manera detenemos el bando. Le ponemos acá al frente también para que al salir, digo, al ponerlo no se nos salga. Doblamos acá. Y ahí tenemos la esquina hecha. De esa manera aplicamos el bando. Y bueno, al secar ya se remueve el tape y queda hecha la esquina. Como pueden ver acá, de esa manera no se nos va a caer al aplicar el bando. De esa manera queda la esquina y no se nos cae. Bueno, ya teniendo el bando hecho, yo lo que hago es poner al principio pegado el tape para que esa parte seque primero. Y si no me ajusta el bando en algún, si el parche es grande, de esa manera se seca la punta donde se nos puede caer el bando. En este caso, pues lo que hice, me salió cabal porque el agujero realmente no es tan grande. Entonces ahí queda ya para la segunda vez. Entonces, por ejemplo, en este caso no me va a ajustar para hacerlo todo acá. Se le pone solo donde está el tape. Y a esa manera pues seca rápido. Y ya si quiero quitar el tail después lo pueden quitar sin ningún problema, ya estando la parte de esta para que detenga la continuación para allá. Ya el tail se puede remover durante esté seco el bando para poder ver el frente si llenó bien, vea, si no pues ya le puede poner, pero no se ha chorreado. Así es que esa es mi
mi técnica, digamos, para aplicar el bando, y me funciona de esa manera. Bueno, como pueden observar acá, ya le puse como unas 4 veces bando a esto. Falta una vez más para que quede bien finito para la lija. Le voy a poner la máquina, pero de todas maneras no me gusta dejarlo muy grueso. Entonces vamos a ver cómo queda la esquina. Removemos el tape. Ya removiendo el tape se llena las partes donde no ha entrado, pero de esa manera ya no se nos cae. Como pueden ver, una esquina rellenó bien. Bueno, esta otra también, pero hay una que quedó que no entró mucho. Pero como les digo, y ahí ya es poco, por eso se deja para de último. O sea, ya dándole esta mano, entonces le da al frente y debajo. Sin caso queda algo salido, digamos, de la orilla, se le corta con la misma espátula antes de que esté bien seco, digamos, y de esa manera es más blandito. Incluso se puede raspar un poco. Por ejemplo, vean acá esta línea, está un poco gruesa, pero no ha secado bien y sale fácil lo más grueso. Entonces, de esa manera le puede quitar al dejarlo un poco grueso, ¿no? Entonces le voy a poner un poco más acá al frente, debajo, y ya queda lista la esquina para lijarlo. Bueno, y así es como queda ya la esquina reparada con bondo. Ya después las orillitas estas que están ahí salidas, solo se les pasa esta espátula y ahí queda listo para lija. Realmente el piso de esto, siempre van a haber unas pequeñas grietas acá conforme la unión del piso, así. Pero el cliente ya está sabido de eso, dice que solo lo quiere esto temporal, para 2 años máximo esta reparación. Y después vamos a tirar todo este piso, me dijo. Así es de que por esta temporada, me dijo, vamos a solo repararlo. Y porque está bien podrido, vean acá. Entonces acá tengo que echarle más bondo. Y la solución, pues mejor es cambiar, quitar y poner nuevo piso. Pero dijo que por ahorita solo es esa parte realmente la que está más dañada, que es en la esquina ahí. De ahí el resto está bien, solo son unas partes de las esquinas donde cae más agua cuando llueve hacia adentro, ¿no? De ahí, pues, y como también el piso está un poco inclinado hacia afuera, el agua corre, donde se detiene más es ahí en la orilla. Así es de que les aguanta un par de tiempo, ya lo han hecho anteriormente. Entonces yo lo que hice acá en este caso es quitar el material viejo, que es este que se ve acá.
Vea, ya lo han reparado antes. Sacar el viejo material y poner el nuevo porque la madera se ha ido pudriendo y había que hacer el hueco. Sacarlo lo más podrido y dejarlo que está más fuerte. En este caso de aquí ya está más fuerte. Ya el bando aguanta. Por eso se le ha ido cortando ahí. Vea. Para que el bando agarre en lo más fuerte de madera. Así es que bueno, solo quería mostrarles cómo reparar una esquina ahí con bando para que el bando no se chorree o no se corra, digamos. Yo sé que algunas personas usan madera debajo, le ponen tornillo y tornillo acá y ponen madera y madera enfrente, pero con TEI es más simple, es más sencillo, más barato y queda bien. Así es que simplemente el TEI se retira y se pone. No teniendo tape en lo que si, por ejemplo, esta parte, solo el frente debajo no tiene hoyo, como pueden ver, entonces no se corre el bando hacia abajo, solo para el frente. Se le puede poner al frente como acá y ahí ya puede seguir uno para allá. Ya no sé, solo ponerle un poquito hacia adentro para que ya se detenga, ¿va? De esa manera pues trabaja. Así es que eso fue todo, amigos. Esto lo vieron solo en mis trabajos en la USA. Ya luego les hago otro video ahí cuando lo esté pintando y para que vean cómo quedó ya terminado también. Así es que nos vemos.